Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Nosotros muy, pero muy bien, a ver si escucha ahí, ahora sí. Muy, pero muy bien, muy felices de volvernos a reencontrar aquí, como siempre, todos los sábados de 15 a 16 horas aquí en la M1570, Radio Rocha, ¿eh? Como siempre aquí en la calle 39, número 256, en la ciudad de los Tilos y Diagonales, o sea, de La Plata. 3:08, ¿eh? 8 minutos ya pasaron de las 3 de la tarde. Bueno, es un buen horario para presentar a mis compañeros, ¿eh? ¿Cómo estás, Estela? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, amigos. Gracias por estar ahí. Martín, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo mejor? ¿La gripe? ¿Mejor? Parece que lo va abandonando. Lo va dejando, ¿no? Se está separando, ¿eh? Me parece que hay un divorcio ya, me parece ahí, ¿no? Bueno, 3:09, de la tarde. 15:09 de la tarde. Hoy comenzamos este programa, el número 254 del 5 de agosto del año 2017, con esta temperatura: 15 grados 7 décimas, la humedad del 68%, la presión 1017,2 hectopascales y el viento norte 20 kilómetros por hora. A ver cómo vamos a estar. A ver, hoy, sábado tarde-noche, lindo, ¿eh? Cielo algo parcialmente nublado, vientos regulares a moderados del sector norte. Una mínima de 6 grados que ya pasó y la máxima a 19 grados que todavía falta un poquito, ¿eh? Pero un día hermoso, ¿eh? Se ve despejado, hermoso desde aquí, desde la ventana. Bueno, a ver, vamos a ir con las vías de comunicación. El teléfono de la emisora, Estela, a ver, Cuatro anotamos. veintisiete tres tres seis cero. Muy bien. El WhatsApp es el número 6789929, si nos quiere dejar un WhatsApp, Ahí está. 6789929. ¿Y el correo electrónico de miscelánea? mice2012@yahoo.com.ar. ¿El blog cuál es? El blog es www.miscelaneasradio.blogspot.com.ar. Muy bien. Y nos y faltan. ahora vienen los saluditos, ¿eh? Ahí está. Vienen los saluditos de todos los oyentes que nos han mandado por vía de Por distintas vías. YouTube, ¿no? Bueno, Sí, por mail, por por YouTube, mail, por YouTube, por todos lados. por correo, no, ¿cómo se llama? Por mensaje de texto, por todos lados. Así que todo eso. Bueno, entonces muchísimas, pero muchísimas gracias a todos ustedes, de parte del equipo de Misceláneas, para Begoña, Jaime, Gladys, Ana María, Rodolfo, Manuel, Mario, Mabel, Cristina, Sofía Ana Laura, y Miguel. y gracias ahí, por supuesto. Gracias ahí, sí, Sí, no, claro. Siempre presente sí, no ahí. estaba. ¿Qué Este hacemos? programa no se puede ¿Qué hacer sin los hacemos? saludos. Sí, no Sin... estaba. Complicado iba a resultar. Exactamente. Bueno, muy bien. Les dije entonces que estábamos en el programa 254 y hoy vamos a comenzar así. Mire, bienvenidos les a mí a Misceláneas. Hoy hemos empapelado el estudio mayor acá de Radio Rocha, Raúl Negro Olivera, de poesías, de poemas y de verso. Y vamos a comenzar con este tema musical. Seguramente ustedes ya por el idioma se van a dar cuenta de quién vamos a... No, tal vez, ¿no, Estela? De Se quién puede no ir un sé, pero sí poquitito. por lo menos de qué Por nacionalidad. lo menos una nacionalidad van a tener, exactamente. Bueno, vamos a comenzar entonces con Celine Dion. Ahí está, vamos.
comenzamos entonces con Celine Dion, este programa número 254 de Misceláneas, porque todavía me amas. Qué hermosa voz, qué hermosa. Una voz divina, Celine Dion, cantando los dos idiomas, ¿no? En francés y en inglés también canta. Sí, muy, muy hermosa la voz. Antes de que digas algo, Estela, voy a ir a un chivito. Muy bien. AAFE, la Asociación de Ayuda de Familiares de Personas que Padecen Esquizofrenia, les recuerda que hacen las reuniones el primer y tercer sábado de cada mes de 10 a 13 horas en la Secretaría de Salud y Medicina Social de Diagonal 73, número 1277. Tiene guardias de apoyo y atienden sus consultas los días martes de 14 a 17 horas en la calle 514, número 1279, entre 7 y 8. Nos dejaron dos correos a afeong@yahoo.com.ar, martasagas@gmail.com y una página www.aafe.org.ar. Dos teléfonos también tenemos, el 0221 si nos habla del exterior, 484-3441 y 0221-484-0203. Entonces, AFE, la Asociación de Ayuda de Familiares de Personas que Padecen Esquizofrenia. Ahora sí. Bueno, ahora vamos a decir que estuvimos escuchando cantar en francés. ¿Y por qué? El personaje del cual vamos a hablar hoy es un hombre. Yo les voy a leer una frase de esta persona y después les vamos a decir quién es. Muy bien. Este hombre dice: el día en que de la mujer que te pasa por delante se desprende luz al andar, estás perdido, estás enamorado. Ya solo te queda una cosa por hacer: pensar en ella con tanta fijeza que no le quede más remedio que pensar en ti. Esto es de Los Miserables, del genial escritor francés Víctor Hugo, que es quien nos visita hoy en Misceláneas. Un hombre con una capacidad, no solamente fue escritor de las famosas novelas que todos conocemos, Los Miserables, Nuestra Señora de París, sino también una actividad impresionante, hasta política. Víctor Hugo, narrador, poeta, dramaturgo y político francés, nacido en Besançon, en el departamento de Doubs, en 1802, y fallecido en París el 22 de mayo de 1885. Autor de una extensa, brillante y variada producción literaria que progresa con singular fluidez y originalidad por los géneros más diversos. Está considerado como uno de los poetas mayores de la letra francesa de todos los tiempos y uno de los más ilustres propagadores de la estética romántica por todas las literaturas del mundo. Y sus primeras novelas, así como sus odas, baladas y obras dramáticas, le colocaron muy pronto entre los primeros escritores de su tiempo. En toda su producción se advierte su encendida defensa a favor de los grupos sociales menos favorecidos y su progresivo acercamiento a posiciones ideológicas progresistas. Ya vamos a abundar un poco más, ¿no? Pero le dejamos a Héctor entonces que nos comente, nos siga comentando él algo. Bueno, algunas curiosidades, algunas perlitas que hemos encontrado sobre Víctor Marie Hugo, ese era su nombre completo, ¿no? Más conocido como Víctor Hugo. Ustedes sabían que Víctor Hugo era una persona muy ¿cómo podríamos decir? Espiritualista, un hombre convencido sobre la espiritualidad, y llegó más tarde al espiritismo, que esto lo saben muy pocos, y lo adoptó como filosofía de vida. Claro, esta postura no fue reconocida a veces por sus biógrafos ni tampoco por los estudiosos de su obra, porque muchas veces esas ideas se mencionaron como una extravagancia de este hombre genial, de este hombre nacido el 26 de febrero del año 1812, como decía Estela, Besançon, en la capital del Franco Condado. Vamos a seguir hablando más sobre hoy nuestro invitado aquí en Misceláneas de este
sábado 5 de agosto del 2017, Víctor Marí Hugo. Antes de que avancemos, quiero comentar una cosita, también es una perlita, ¿eh? A ver. Durante los periodos de su niñez y adolescencia que pasó al lado de su madre, recibió de ella un notable estímulo para ahondar en el cultivo de su innata vocación literaria. Sí. Tan patente en él desde su más temprana juventud, que a los 15 años, casi 15 años tenía, había dejado expresada en un cuaderno su firme determinación de llegar a ser algún día o Chateaubriand o nadie. Chateaubriand no se refiere al escritor. Claro. El escritor tan famoso. Así es. Vamos a otro temita musical y hoy entonces estamos con la visita de Víctor Marí Hugo y por supuesto que hoy vamos a tener, si le gusta, toda esta música francesa, por lo menos en ese idioma. Vamos al segundo tema. Frank Roussel, haciendo Adiós mi amor. Adiós mon amour, sería. Voilà, mon amour. Adiós. Sí. Bueno, Frank Roussel entonces, haciendo Adiós mi amor. Víctor Hugo entonces, Víctor Marí Hugo. El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos, lo desconocido. Para los valientes es la oportunidad. Víctor Hugo. Qué lindo eso, ¿eh? Los 40, escribió Víctor Hugo, son la edad madura de la juventud. Los 50, la juventud de la edad madura. La suprema felicidad de la vida es saber que eres amado por ti mismo, o más exactamente, a pesar de ti mismo. Víctor Hugo, Qué hermosa frase tiene. Hermosísima. Cualquiera que haya estado enamorado captará todos los significados radiantes que caben en las cuatro letras de esta palabra. Ella. La primera igualdad es la equidad. Juzgaríamos con mucha más certeza a un hombre por lo que sueña que por lo que piensa. Qué hermoso esto. Muy bien. Y la primera justicia es la conciencia. Un hombre muy preocupado por todo lo que era injusto, ¿sí? Por todo
De hecho, bueno, yo he leído prácticamente toda la obra de Víctor Hugo. Hablo de las novelas, no las obras de teatro, no las he leído todas, pero sí es un gran defensor de, siendo sobre que perteneció todo a una clase baja. Sí, siendo que ¿no? una persona de una clase acomodada, claro. De una familia acomodada. Uh-huh. Y les digo a los amigos que están escuchando, por favor, no se pierdan de leer Los Miserables si tienen oportunidad, porque su personaje, Jean Valjean, es inolvidable. Aunque les digan, ¡ay, qué libro gordo! Vale la pena leerlo. Les la película. Para la película sí, pero es más, bueno, es más resumida que como siempre pasa, ¿no? Uno es medio remoloncito y no quiere capaz que leer el libro porque lo ve gordo. Claro. Y en la película también en otra claro, sí, si no sí, bueno, lo que pasa es que a mí me gusta leer la fuente. Claro, pero bueno, claro, no, es que sí, que por ahí mira las películas, sí. Bueno, decíamos entonces que son distintas frases, y tengo acá una pequeña anécdota de Víctor Hugo, la vamos a contar. ¿Sí? Estaba visitando las cataratas del Rin, en Alemania, y entró a un restaurante. Como no sabía alemán, decidió pedir el plato más caro, para asegurarse que sería bueno. Así que eligió un Kalaisch nach Reinfall. Al camarero le sorprendió bastante que el escritor no quisiera comer, sino tan solo dar un paseo en calesa hasta las cataratas del Rin, que también se ofrecía en la carta. Pensó que era comida y era un paseo, como decía el restaurante. Está bueno, ¿no? Niña, si yo fuera rey daría mi reino, mi trono, mi cetro y mi pueblo arrodillado, mi corona de oro, mis piscinas de pórfido y mis flotas, para las que no bastaría el mar, por una mirada tuya. Si yo fuera Dios, la tierra y las olas, los ángeles, los demonios sujetos a mi ley, y el profundo caos de profunda entraña, la eternidad, el espacio, los cielos, los mundos, daría por un beso tuyo. Chante le cœur de Manuel, qui bat cœur à corps perdu. Mélodie d'amour, chante le corps de Manuel, qui vit corps à cœur déçu. Tu es encore presque une enfant, tu n'as connu qu'un seul amant. Mais à 20 ans, pour rester sage, l'amour est un trop long voyage. Mélodie d'amour, chante le cœur de Manuel, qui bat cœur à corps perdu. Mélodie d'amour, chante le corps de Manuel, corps à cœur déçu. L'amour à cœur, tu l'as rêvé. L'amour à corps, tu l'as trouvé. Tu es en somme devant les hommes. Sur ton chemin.
mélodie de mon chante le cœur du manuel qui bat cœur à corps perdu. Mélodie de mon chante le corps du manuel qui bat cœur à cœur déçu. Pierre Bachelet haciendo Emanuele, este tema tan pero tan bonito, en la voz de Pierre Bachelet. Estaba despeinada y con los pies desnudos al borde del estanque y en medio del juncal. Creí ver una ninfa y con acento dulce, ¿quieres venir al bosque?, le pregunté al pasar. Lanzóme la mirada suprema que fulgura en la beldad vencida que cede a la pasión. Y yo le dije, vamos, es la época en que se ama. ¿Quieres seguirme al fondo del naranjal en flor? Secó las plantas húmedas en el mullido césped. Fijó en mí las pupilas por la segunda vez. Y luego la traviesa quedóse pensativa. ¡Qué canto el de las aves en el momento aquel! Con qué ternura la onda besaba la ribera. De súbito la joven se dirigió hacia mí, riendo con malicia por entre los cabellos flotantes y esparcidos sobre la faz gentil. El triunfo, Víctor Hugo. Qué lindo, ¿eh? Una de las ideas que solía defender era la unificación del país, Víctor Hugo. Pero no la unificación de Francia, sino de la unificación de ese gran país que era Europa. El visionario Víctor pensaba que Europa podía unificarse, a pesar de la enemistad entre Francia y Alemania. Decía, una guerra entre países europeos sería una guerra civil.
Estamos en Radio Rocha, en la M1570, estamos en Misceláneas, programa que va todos los sábados de 15 a 16 horas, aquí en la 1570. Nuestro teléfono es el 427-3360 y el WhatsApp es el 678-9929. Escuchamos a Michel Legrand haciendo Verano del 42, una película hermosísima. Debe ser de la década del 70, ¿no? ¿Usted era por ahí? ¿Será? Sí, debe ser por ahí, sí. Más o menos sobre la canción de tan conocida, ¿no? Sí, sí. La banda de sonido. Su nombre es Víctor, fue elegido por ser el de su padrino y además el del hombre con el que su madre, Sophie Trebuchet, tuvo un romance que le llevaría a separarse de su esposo, el general Víctor Laurier. Aunque se dedicó a escribir, su pasión desde pequeño era pintar, pasión que convirtió en hobby y que practicó durante toda su vida. Y multifacéticos, no había nada que hacer. Los genios son así. Decíamos, hoy hablamos de Los Miserables, ¿no? Y ¿sí? Cuando escribe Los Miserables, escribió muchas novelas, ¿eh? Y muchas son muy conocidas. Acogida con singular entusiasmo por sus compatriotas, esta espléndida narración del ya sexagenario Víctor Hugo se convirtió en el referente estético y moral de una legión de lectores que se identificaba plenamente con la honda espiritualidad del poeta de Besanzón, con su particular visión del mundo y con sus propuestas de regeneración política y moral, encarnadas aquí en un protagonista, Jean Valjean, que en su simbólico recorrido por todas las etapas de la reciente historia de Francia, acaba demostrando que su férrea voluntad puede imponerse a las más aviesas fuerzas del mal. Por eso les digo que es una maravilla leerlo, ¿no? Y queríamos destacar también cómo ha influido la literatura y en las artes, ¿eh? En varios escritores y artistas. Varias de sus obras han sido llevadas al cine, bueno, como decía Héctor recién, ¿no? Por productores de diversas nacionalidades, al igual que a la televisión, destacando especialmente Nuestra Señora de París y Los Miserables. La versión como musical de esta última ha sido representada en decenas de países y vista por más de 50 millones de espectadores desde su primera presentación en 1980. Al menos 6 óperas se inspiran también en el trabajo de Víctor Hugo, resaltando la famosísima Rigoletto de Giuseppe Verdi. Uh-huh. Así que, cómo ha tocado distintos aspectos de la cultura, de la música, en fin, ¿no?, de las artes. Ya bueno. Brilla la aurora fantástica, incierta, velada en su mando de rico tisú. ¿Por qué, niña hermosa, no se abre tu puerta? ¿Por qué cuando el alba las flores despierta, durmiendo estás tú? Llamando a tu puerta, diciendo está el día, yo soy la esperanza que ahuyenta el dolor. El ave te dice, yo soy la armonía, y yo suspirando te digo, alma mía, yo soy el amor. Je ne sais pas qui tu peux être, je ne sais pas qui tu espères, je cherche toujours à te connaître, et ton silence trouble mon silence. Après le vent.
je reste dans un air qui m'étouffera. Haciendo la pregunta, ¿eh? 427-3360, nuestro WhatsApp es el 678-9929. Por cerezas garrafales íbamos juntos al huerto. Con sus brazos de alabastro escalaba los cerezos y montabas en las ramas que se doblaban al peso. Yo subía detrás de ella y mis ojos indiscretos su blanca pierna seguían y ella cantando y riendo les decía con sus ojos a los míos, «¡Estad quietos!». Luego hacia mí se inclinaba y en los dientes ya trayendo suspendida una cereza y yo mi boca de fuego sobre su boca posada. Y ella, siempre sonriendo, me dejaba la cereza y se llevaba mi beso. Víctor Hugo en el huerto. Qué lindo. Bueno, yo había leído anteriormente dos poemas que no le dije el título. El primero fue A una mujer y el segundo se llama Alborada. Por supuesto, de Víctor María Hugo. La risa es el sol que ahuyenta el invierno del rostro humano, según Víctor Hugo. Los que padecéis porque amáis, amad más todavía. Morir de amor es vivir. ¿Qué es un envidioso? Un ingrato que detesta la luz que le alumbra y le calienta. La libertad de amar no es menos sagrada que la libertad de pensar. Lo que hoy se llama adulterio, antaño se llamó herejía. Víctor Maribu, ¿eh? Bueno. Y bueno, acá no hay ninguna herejía, ¿eh? Si ustedes siguen escuchando la radio de aquí, Radio Rocha, ¿eh? Acá la M1570, porque tiene una programación pero impresionante para este sábado, ¿eh? De 16 a 18 horas, música, música como siempre aquí la da Radio Rocha. Y a las 18, ¿quién llega, Estela? Viene Portugal de Corazao, De 18 a 20 horas, ¿en qué arriba quién? A las 20 horas viene nuestra compañera Elba Martínez, haciendo de 20 a 23 horas vivencias musicales, ¿eh? Ahí cargada y repleta, ahí debe traer esa mochila que está cada vez más pesada, me parece. Sí, yo no sé cómo le quedará la espalda con traer tanta cosa, ¿eh? Capaz que ya trae valija. Ajá, en serio, tenés razón. Bueno, se va nuestra compañera Elba Martínez y se sienta ahí nuestra querida Blanquita, haciendo que Estela... Con Nostalgiando con Música en la Rocha de 23 a 2 de la mañana. Bueno, como siempre, entonces... Bueno, tienen para elegir, ¿eh? Tienen para elegir de todo. 4:45 de la tarde, estamos aquí en Radio Rocha, en la M1570, y vamos a otro tema musical. Ahí.
427-3360, el WhatsApp aquí de la emisora es el 678-9929. Escuchamos a Aimable con su acordeón haciendo un pequeño golpe de musette. Musette es un género musical francés, ¿no? A mí que me vuelve loca la fisarmónica, es una hermosura. Bueno, hay un escritor mexicano, Federico Reyes Heroles, que escribió una cosa sobre Víctor Hugo, donde dice las encrucijadas morales. Vamos a hacerlo, a resumirlo un poquitito si podemos. El 1 de junio de 1885, las calles de París se convirtieron en una capilla ardiente. Cientos de miles, hay quien dice que millones de franceses, con los ojos llorosos y el alma quebrada, formaron una gran valla. El panteón era el final de la ruta. Pero lo asombroso no era solo la cantidad de los allí reunidos, sino el motivo. No se despedían de un monarca, sino de un escritor. En un ataúd sencillo, así lo había ordenado, el homenajeado, transportado por una carreta a paso lento, los restos mortales de Víctor Hugo se encaminaban a su última morada. Había muerto apenas unos días antes, el 22 de mayo, y ya la nación entera le rendía tributo. Poca fue la discusión, era una gloria nacional y un personaje universal. No todos los que allí se encuentran han tenido ese privilegio. Jean-Jacques Rousseau, nada menos, se tardó 16 años en recibir un tratamiento similar. Voltaire, 13. Émile Zola, 6. A los esposos Curie les tomó más de medio siglo y André Malraux, 20 años. Balzac simplemente no ha llegado. Las puertas del panteón se abren muy trabajosamente. De los pocos que superan a Víctor Hugo en velocidad, si es que ello dice algo, es Mirabeau, que fue llevado a ese lugar dos días después de su muerte. Mirabeau es Honoré Gabriel Riquetti, que era el conde de Mirabeau, que fue un revolucionario francés, un escritor, un diplomático y un francmasón, periodista, bueno, tenía otro político, ¿no? Y tenía otras cosas. Mucha tenía de gran. Bueno, vamos a seguir. Allí en el panteón, a la entrada de la cripta 24, se lee una sola palabra que intenta presentar al personaje a quien lo visita. Quizá es ella, esa palabra, el mayor elogio que podríamos imaginar para Víctor Hugo. Dice simplemente escritor. Punto. Al verlo reposar allí entre los enciclopedistas, los revolucionarios, los grandes héroes franceses y hombres de Estado, brota la pregunta, ¿qué hizo Víctor Hugo para merecer tanta popularidad, tanto respeto, tanta admiración? ¿Fueron acaso los territorios indómitos de las emociones humanas que su poesía descubrió los que le dieron la gloria? ¿O quizá fue la popularidad de sus obras de teatro, como por ejemplo Hernani? ¿O sería su capacidad para provocar misericordia e intriga con Quasimodo en los oscuros pasillos de Notre Dame? ¿Acaso la sangre de pueblo que corre por las venas de Jean Valjean? Y no olvidemos que también está allí el hombre político que se enfrenta a Napoleón III, a quien impone el mote de El Pequeño. Y por supuesto, el periodista y el profético orador ante la asamblea que propone, a mitad del siglo XIX, nada menos que la unificación de Europa, aunque en ese momento todo mundo lo tildó de loco, en pleno siglo XXI cada vez se le recuerda más. ¿Qué lo llevó a la consagración en vida? Por supuesto que fueron todas esas semillas sembradas a lo largo de una prolongada vida las que germinaron, crecieron y finalmente le dieron frutos a Víctor Hugo. Pero detrás de la vastísima obra del gran polígrafo se esconde silencioso, sin reclamar créditos ni recibir demasiados homenajes, el instrumento al que Víctor Hugo hizo producir sonidos maravillosos. El mismo que utilizó para hacer llorar o para lanzar flechas mortales al reyesuelo. Y saben a qué se refiere, ¿no? A la palabra. Qué maravilla, ¿eh? Qué bonito, ¿no? Qué maravilla. Vamos a decirlo porque es hermosísimo, Federico Reyes Heroles, un escritor mexicano. Muy, muy interesante, muy interesante. Bueno, quería contarte, Héctor, que sí. Ayer al anochecer, a ver. Las sombras descendían, los pájaros callaban, la luna desplegaba su nacarado lan, la noche era de oro, los astros nos miraban, y el viento nos traía la esencia del galán. El cielo azul tenía cambiantes de topacio, la tierra oscura cabello de bálsamo sutil, tus ojos más destellos que todo aquel espacio, tu juventud más ámbar que todo aquel abril.
Aquella era la hora solemne en que me inspiro, en que del alma brota el cántico nupcial, el cántico inefable del beso y del suspiro, el cántico más dulce del idilio triunfal. De súbito atraído quizá por una estrella, volviste al éter puro tu rostro soñador, y dije a los luceros, verté del cielo en ella, y dije a tus pupilas, verté en mí el amor. Víctor Hugo. Lindo, ¿eh? ¿Cómo se llama esa poesía? Se llama Ayer al anochecer. Una faceta, debo decir aquí que Héctor fue el que me dijo, ¿por qué no tomamos a Víctor Hugo en una faceta que no se lo conoce, que es la de poeta, ¿eh? Y la verdad, es hermosísima la poesía. Bueno, ya nos estamos despidiendo, Estela. Bueno, amigos. Vamos a pasar otro temita musical más. Bueno. ¿Te parece? Nos despedimos y después el tema musical, ¿cómo querés hacer? Sí, nos vamos despidiendo de pasito, paso a paso. Y ya. Paso a paso, muy bien. Bueno, amigos, muchas gracias por estar ahí. La verdad que muy linda la visita de Víctor Hugo hoy en los de este escritor magnífico francés, este poeta que hoy nos tocó hacer conocerlo a nosotros también más en profundidad y hacérselos escuchar. De este magnífico escritor francés. Bueno, amigos, muchas gracias por estar ahí. Un abrazo y hasta el próximo sábado. Bueno, nos encontramos entonces el próximo sábado. Y vamos a dar... ¿Tenés ahí alguna frasecita más de Víctor Hugo? Tengo, pero vos sabés cómo es, Héctor. Así que uno acá los papeles... Bueno, entonces yo digo, la primera igualdad es la equidad. Acá encontré una, ¿eh? No olvidemos jamás que lo bueno no se alcanza nunca sino por medio de lo mejor. Y eso se encadena con otra, ¿eh? Atreveos, el progreso solamente se logra así. Los ojos no pueden ver bien a Dios, sino a través de lágrimas. Cuanto más pequeño es el corazón, más odio alberga. Qué frases maravillosas. La música expresa aquello que no puede decirse con palabras, pero no puede permanecer en silencio. Víctor Hugo. Nos encontramos entonces solamente, como decía nuestro querido Lobo, si Dios quiere, el próximo sábado, como siempre aquí en Radio Rocha, en la M1570, de 15 a 16 horas. Y ahora para cerrar el musicalmente hablando el programa de hoy de este Víctor Meri Hugo, vamos a escuchar, nos vamos con Francis Ley, haciendo Un hombre y una mujer. Okay. Chau. Yeah.